es de agradecerles y pedirle a Dios que Dios los bendiga y sean prósperos en sus labores diarias. Muchas gracias. Yo, de mi parte, agradecer a Fundación Remar y a Dios primeramente y a que sigan adelante. Hola, mi nombre es José Manuel Gómez. Soy responsable de la obra de Remar, el Ministerio Remar, aquí en Guatemala. En este año 2020, pues la verdad que ha sido un año muy difícil, muy complicado, pero no solamente para estos países, sino para todo el mundo, ¿verdad? Porque estamos sufriendo consecuencias de esta pandemia, de este virus, que está arrasando no solamente con vidas, sino también con la economía de los países. Pero si encima le añades desastres naturales como el que estamos viviendo en Centroamérica, en Guatemala, con este huracán ETA, pues las cosas se complican más. Ayer nosotros estuvimos en las zonas damnificadas, con dos carros que fuimos a llevar ropa, víveres, zapatos, alimentos, ¿verdad? Y nos dimos cuenta del gran desastre que esto ha ocasionado. Un desastre tremendo donde vimos mucho dolor, mucho sufrimiento, familias enteras que lo han perdido todo, no solamente ya sus seres queridos, sino todos los ahorros de toda una vida, todo el esfuerzo y el trabajo de toda una vida, niños, mujeres. Fue impresionante lo que nosotros pudimos ver. Y por eso estoy aquí con ustedes ahora, clamando para que nos ayuden. No solo tenemos un lema que es ayúdanos a ayudar. Y no hay mejor manera de demostrar un amor compasivo y misericordioso que ayudando, sobre todo, a esta población. Desgraciadamente, estas desgracias naturales atacan siempre a los más desposeídos, a los más necesitados, ¿verdad? Necesitamos ayuda de todo tipo. Tanto colchones, como alimentos, como económicos, ¿verdad? Para poder llegar a ellos. Y por eso queremos, pues, tocar vuestros corazones. Remar Centroamérica, Remar Guatemala os necesita, porque aunque no se crean, muchos pocos pueden hacer muchos. Así que por favor, ayuden a ayudar y que el Señor os bendiga. Muchas gracias.